Gracias, Victoria. Bueno, ya les había contado que estoy en el Instituto Pasteur y ya voy a saludar a Cecilia Abreu para que nos cuente un poco más sobre esta linda jornada que se está viviendo hoy. ¿Cómo te va, Cecilia? Buenos días, ¿qué tal? Mirá, sí, el día de hoy, en realidad es el 11 de febrero en que se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que es una iniciativa impulsada por UNESCO. Y en este año que cae sábado, el Instituto decidió hacer esta jornada el día 9 de febrero, que es hoy, que lo que hizo es un llamado a niños y niñas a que hicieran producciones artísticas, ya sea dibujos, maquetas, un poco viendo cómo ellos ven el rol de una mujer científica trabajando y, bueno, dejarles libertad para ellos. Pero un poco la idea, la iniciativa surge en tratar de visibilizar a las mujeres en roles capaz poco habituales como pueden ser el de científica, que hay muchas, somos muchas, trabajamos en áreas muy diversas, pero es verdad que cuando uno va a los niños y niñas, le pregunta sobre un científico, capaz que visualizan un hombre, y la realidad es muy distinta a eso. Entonces, la idea es impulsarlas a que todos, tanto niñas como niñas, se sientan y vean que tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades y que pueden llegar a hacer lo que realmente tengan ganas de hacer. Por este motivo que estás contando es que surge esa iniciativa de crear un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para difundir un poco y para hablar de estas cosas. Y porque realmente es un problema que no visualizamos bien, pero desde etapas muy tempranas en las niñas, por una cuestión más social, se encasilla los roles de qué se espera de las profesiones. Y en realidad se ve que la impronta de la sociedad, por más que nosotros pensemos que tenemos las mismas oportunidades y que podemos hacer todo, si bien tenemos acceso a la universidad y demás, desde pequeñas es como que hay una presión social casi que invisible, pero que hay estudios científicos que muestran que ya a partir de los 5 años con la escolarización y demás, se va generando esa sensación de que las mujeres sirven para determinadas actividades y los hombres para otras. Y no es así, viceversa, de la misma manera que un hombre puede hacer ballet, puede hacer cosas que capaz que antiguamente estaban más encasilladas. Pero bueno, lo que tratamos ahora es la ciencia, la investigación, áreas más tecnológicas y que las niñas en particular se vean con esas mismas capacidades de llegar a hacer todo eso. Y vos, por ejemplo, cuando estudiabas la carrera, ¿eso se nota en la facultad, en la universidad, que hay muchos más hombres que se tiran para el lado de ciencia que mujeres? En el área que yo estoy, que es más biológica, es muy por el contrario, somos muchas mujeres. En áreas como la informática, la ingeniería, son muchos hombres porque ahí es donde está más el sesgo. Y ahí capaz que a nivel de la universidad, cuando estás estudiando, no ves la diferencia de oportunidades en acceder al estudio. Sí se ve diferencia y hay muchos estudios, tanto en Uruguay como a nivel internacional, en el mundo, de que después el ascenso en la carrera de las mujeres y los hombres es muy diverso, a iguales capacidades estamos hablando, ¿no? Entonces ahí hay un problema por el cual estamos también tratando de trabajar. Pero sí a nivel, es lo que yo te digo, de las etapas tempranas de decidir, yo puedo ser, yo quiero ser un científico, una científica, voy a intentarlo. Entonces, es en esas dos áreas, desde pequeños para que se despierte esa inquietud y ese interés, y también más a nivel profesional, a medida que uno va avanzando en la carrera es donde encuentra capaz algunos obstáculos que, por suerte, mismo acá también en el instituto se está trabajando activamente en que todos nos demos cuenta que existen, porque son casi que invisibles. Uno piensa que no están, pero cuando analizas los números de manera fría, estadística, te das cuenta que sí, que hay diferencias que de alguna manera hacen que las mujeres tengan más dificultades para ascender en las carreras científicas. Está buenísimo tocar estos temas, en este caso particularmente aplicado a la ciencia, pero bueno, que en definitiva el mensaje es genérico y es que las profesiones no tienen género. Exactamente, que hay que seguir los intereses propios, en particular la investigación. Yo creo que la idea que las niñas y niños que hoy vinieron acá y van a pasar una tarde con nosotros, vean que esto, la ciencia se puede aplicar a muchas áreas y que bueno, que sigan sus intereses. Tratar de ser lo más aplicados posible en eso, en tratar de alcanzar lo que ellos quieren. Te agradezco, Cecilia, por estos minutos. Te despido, pero nosotros nos vamos a quedar por acá porque en un ratito voy a ingresar a la sala para poder hablar también con los niños. Muchas gracias. A ti, hasta luego.
Bueno, en un ratito vuelvo desde acá, desde el Instituto Pasteur. Impecable. Gracias, Nadia. Bárbaro, gracias, beso.